forestales. Es una deuda que teníamos con ellos, ya que cuando la pandemia ellos eran los que nos limpiaban los bancos, las calles. Y es más, aquel día de San Prudencio, el 20 de abril, el 28, en el que recorrieron todas las calles dándonos aquel chupinazo que desde las ventanas todos llorábamos porque estábamos en nuestras casas y ellos con las sirenas hicieron que fuera un chupinazo diferente, estos son los artífices de aquel día. Así que, desde bien nacidos es ser bien agradecidos, se lo merecían y aquí están. Además, después del año que llevamos de juegos y de que ellos han estado ahí luchando, que les han costado hasta vidas, vamos a tener todos una responsabilidad, cuidar el medio ambiente porque al final nos cuidamos todos y como estamos en fiestas, felices fiestas alvertenses y ahora le paso la palabra a Pablo, agente forestal. Sentimos que este año no se nos quede el puente, pero no os preocupéis, también hay otros sustitutos. Estamos en una situación de emergencia, como estáis comprobando en todo el territorio nacional, por la gran cantidad de incendios y las dimensiones forestales. Entonces, se va a lanzar un cohete multicolor y la sirena dará el comienzo de la fiesta. Agradeceros vuestra colaboración, pasamos juntos el COVID y por favor, os pedimos que no uséis el fuego en el medio natural. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Paso la palabra al compañero bombero forestal, que es hijo de Alberta. Muy buena, Alberta. Primero dar las gracias a Urbana y al resto de concejales que forman el ayuntamiento y agradecer también al pueblo de Albelda por tener este bonito gesto y darnos la oportunidad de estar aquí al colectivo de bomberos forestales y agentes forestales. Representados por el retén de Torrelía, al que y por los tres compañeros agentes forestales que han venido. A mí ya me conocéis, así que paso a presentaros a mis compañeros. Por ahí está Juanjo, Josué, Uga, Carlos, Pedro e Igor. Durante el confinamiento nos veníamos infectando las calles y colaborando en todo lo que estábamos trabajando durante los meses que hemos vivido. Lo que nos falta abajo es aprender de la situación de tanto que por desgracia este verano tan de actualidad está. Y para finalizar, un recuerdo para los compañeros caídos en esta lucha contra los incendios. Ya nos doy más la chapa y que comience la fiesta. Pararlo de puta madre y una reta. ¡Viva Alberta!